Usted piensa que ya bajamos el telón, espere, porque se viene la última parte de este teatro vocacional Corrientes, rico en anécdotas, en historias y en personajes. ¿Debut se viene con qué obra? Como director. Como director viene con una obra denominada, mejor dicho, repuse una obra que había hecho Romero Maciel el año que se accidentó, que es La zapatera prodigiosa de García Lorca, un clásico, ¿no es cierto? Bueno, yo, en base a la apuesta de él, yo dirigí la misma al año siguiente. Y después sí, compuesta mía ya, algo así como... Me costó siempre, no es solo una cuestión de edad. Yo la memoria soy horrible. Bueno, una obra, ¿cómo era? ¿Y alguna obra que le haya impactado, que le haya gustado dirigir más que otra? Porque siempre hay alguna especial. Sí, indudablemente. Voy a contar una anécdota que parece que es medio de ciencia ficción, pero es muy cierto. Yo conocí Buenos Aires, la capital federal, cuando tenía 9 años. En esos viajes en barco, no era fácil. Hoy los chicos ya a medio de bebé lo llevan a Buenos Aires, en aquel entonces no era tan así. Y mi padre, desde luego también amante del teatro, amante nomás, nunca hizo teatro, pero me lleva a conocer teatros. Y entre las cosas que veo, veo a la Comedia Nacional, en aquel entonces protagonizada por Malisa Cini, solamente los muy viejos van a saber quién es, una bella mujer y extraordinaria actriz, hacen una obra que se llamaba El trigo es de Dios, de Oscar Ponferrada. Un hombre que después llegó a ser director del Complejo General San Martín en Buenos Aires, y un dramaturgo que no fue muy prolífero en su cantidad, pero sí extraordinario en su calidad. Otra vez, el Carnaval del Diablo, de él, la Comedia Nacional la paseó por el mundo entero. Pero yo quedé enamorado con esos 9 años del Trigo de Dios. Jamás me imaginé en aquel entonces que 9 años, 8 años después, yo entraría a hacer teatro. Y en 10 o 12 años me di el gusto de esa obra que no se me borró nunca de la memoria de poner en escena. ¿Con qué reparto? Muy numeroso, y ya casi ni recuerdo. Los protagónicos sí recuerdo, que era un gran amigo mío, que hicimos muchas cosas juntas, y que es Ramón C. Fernández, conocido en la televisión por un personaje de Don Tunque, que se popularizó en entonces. Ingresamos juntos al grupo, y él hacía el protagónico con mi hermana, y yo hacía el galán joven, que era un coprotagónico, digamos. Después muchísimo, Maquela Rivero, Raúl, Maya Brucera en otras de las puestas, en fin, porque la pusimos 2 o 3 veces. ¿Algún actor, alguna actriz de hoy que le guste? Bueno, yo ya tengo mi duda de actrices y de actor, que para mí son no los mejores de la Argentina, los mejores del mundo, Alfredo Alcón y Norma Leandro. Casi le diría, sin lugar a dudas, desde luego que no es solo para mí. Hay muchos críticos del mundo entero que también coinciden conmigo, mejor dicho, yo coincido con los críticos. ¿Qué significan estos 65 años del Teatro Vocacional Corrientes, a manera de síntesis y de cierre de esta nota? Bueno, la satisfacción extraordinaria de seguir haciendo gente en el teatro. Un elenco jóvenes, muy jóvenes, la mayoría podría ser mis nietos, y estamos por poner una obra también clásica, como es La Dama del Alba de Alejandro Casona, ¿no es cierto? Gracias por recibirnos. Por favor, perdónenlo. Los furcios esto de memoria, que es más de lenguaje que de lenguaje.